más popular en todo el mundo y que nos ha honrado con su presencia en cortometrajes animados, en películas, en parques temáticos, en ropa, en juguetes, en videojuegos, en artículos para el hogar, en papelería y ahora hasta en una importante línea de bolsas. La lista podría seguir y seguir y seguir. Y él es Mickey Mouse. Soy Eliana y si eres tan fan como yo de Mickey, acompáñanos a ver estos 107 datos que debes conocer sobre Mickey Mouse. ¡Comencemos! Número 1. Mickey Mouse es el primer personaje animado que ha recibido una estrella en el Paseo de la Fama en Hollywood. Esta fue otorgada en el aniversario número 50 del simpático ratón en el año de 1978. Número 2. Para aquellos que ya les dio curiosidad y quieren ir a buscarla, la pueden encontrar en el número 6925 de Hollywood Boulevard. Número 3. La altura estimada de Mickey Mouse es de poco más de 70 centímetros. Número 4. Y su peso estimado es de alrededor de 10 kilogramos. Número 5. Aunque Mickey y Minnie no se casaron en ninguna de sus tantas apariciones a cuadro juntos, Walt Disney reveló que en la vida privada de estos personajes, ellos en realidad forman un matrimonio. ¿A poco no lo sabían? Número 6. Las primeras palabras habladas de Mickey en una animación fueron hot dog y la dice en su noveno cortometraje, The Carnival Kid, estrenado en julio de 1929. Número 7. Originalmente, Walt Disney iba a llamar al icónico ratón Mortimer, pero afortunadamente, su esposa Lily lo convenció de que Mickey era una mejor opción. Más tarde, Mortimer fue el nombre del rival de Mickey. De hecho, el nombre sí suena más antagónico, ¿no creen? Número 8. Mickey ha usado más de 175 vestuarios distintos a lo largo de su carrera, pero Minnie se lo lleva de calle con aproximadamente 200. Número 9. Las voces en inglés de Mickey y Minnie, Wayne Allwine y Rosie Taylor, contrajeron matrimonio en la vida real. La pareja se casó en 1991 y se mantuvieron juntos hasta la muerte de Wayne en 2009. En Latinoamérica, Mickey ha tenido varios actores, pero el más destacado fue Arturo Mercado Jr. y su esposa es hija de la voz oficial de Minnie, Diana Santos. ¿Coincidencia? Número 10. Quizás ha notado que Mickey solo tiene 4 dedos y esto se debe a que Walt sintió que 5, pues quizás serían muchos para un ratón. Número 11. Otra razón y de gran importancia para eliminar el quinto dedo es porque le ahorraba a la compañía una muy buena lana. Imagínense que un cortometraje de 6 minutos y medio consiste en alrededor de 45 mil dibujos y Walt Disney decía que el tiempo ahorrado al no dibujar el quinto dedo valía millones. Quizás pudieron haberle quitado otro. O bueno, no, se vería bastante raro. Número 12. Los Mickeys ocultos en los parques temáticos iniciaron como una broma entre Walt Disney y los Imagineers, de quienes ya les hemos platicado, pero la broma se empezó a hacer pública y se convirtió en un tipo de juego o reto para que los visitantes al parque los encontraran. Número 13. Uno de los roles más famosos de Mickey es el de aprendiz de brujo en la película Fantasía. Número 14. El primer cortometraje en el que Mickey aparece se llama Plain Crazy y Walt Disney escribió el guión mientras se trasladaba en un tren de Chicago a Los Ángeles. Número 15. La gran leyenda en la historia de Disney, Of Iwerks, animó por sí solo y en su totalidad al personaje de Mickey en Plain Crazy. Chequen esta locura. Creó un estimado de 700 dibujos por día, algunos en horas de oficina y otros en horas extras en el garage de Walt. Creo que alguien era workaholic. Número 16. Aunque Steamboat Willie fue el primer corto de Mickey en estrenarse y salir a la luz pública, en realidad este fue el tercero en ser producido. Plain Crazy y The Galloping Gaucho fueron creados previamente, pero no encontraron quien los distribuyera hasta después del estreno de Steamboat Willie. Seguramente todos los que batearon estas ideas deben estar dándose las arrepentidas de la vida. Número 17. Para animar los movimientos de Mickey, los animadores se inspiraron en estrellas y personajes populares de la comedia de aquel tiempo, incluyendo a Charlie Chaplin. Número 18. Cuando Walt Disney estaba pensando en los nombres para el primer parque temático, que ahora conocemos como Disneyland, consideró llamarlo Mickey Mouse Village. Pero como que nomás no atrapa ese nombre, ¿no? Número 19. Harry Woodin inició el primer Mickey Mouse Club en un teatro en California. Él decidió que los sábados por las tardes los dedicaría a exhibir cortos de Mickey, lo cual atrajo a varios asistentes. Woodin también atrajo la atención de Walt Disney y juntos crearon una alianza llevando Mickey Mouse Clubs por todo Norteamérica. Número 20. Insatisfecho con las voces iniciales que fueron elegidas para dar vida a Mickey Mouse, Walt tomó el mando y él mismo dio voz al personaje de 1929 a 1946. Incluso le dio voz a Minnie Mouse. Al parecer su lema fue, si quieres que algo salga bien, hazlo tú mismo. Número 21. Se rumora que Walt dejó de hacer las voces debido a su adicción al tabaco. Si el rumor es real, podríamos
podríamos decir que finalmente su cuerpo pasó factura. Número 22. Únicamente 3 personas más han prestado su voz a Mickey desde entonces. Jim McDonald, de 1946 a 1983. Wayne Allwine, de 1983 hasta el 2009, año en que murió, siendo reemplazado por el ilustrador y actor de voz, Brett Iwan. Curiosamente, la voz en español se dice que ha sido la más caótica en el doblaje, porque ha sido realizada por muchos grandes actores como Francisco Colmenero y Arturo Mercado Jr., mientras que la de Minnie casi siempre ha sido interpretada por la actriz de doblaje Diana Santos. Número 23. Dibujada de la mano de Ob Iwerks, una tira cómica de Mickey Mouse fue publicada en enero de 1930. En el pico de su popularidad, la podías encontrar en 40 diferentes periódicos de 22 países. Número 24. Wynn Smith, asistente de Ob, continuó dibujando la tira por 3 meses hasta que fue reemplazado por Floyd Gottfredson, quien continuó haciendo los dibujos por 45 añotes. Número 25. El primer artículo de la merchandise de Mickey Mouse fue dirigido a los niños y era una libreta. Número 26. El primer muñeco de Mickey Mouse fue diseñado en 1930. Número 27. ¿Adivinen quién cumpleaños el mismo día? Pues Mickey y Minnie. Número 28. El cumpleaños de ambos ratoncitos es el 18 de noviembre y nacieron, por llamarle así, en 1928. Mismo día del estreno de Steamboat Willie y justo alrededor de la fecha en que se celebra Acción de Gracias. Número 29. Y hablando de Acción de Gracias, la tienda departamental Macy's hace un desfile en esa fecha con la participación de Mickey Mouse. Su debut fue en 1934, siendo un globo de más de 12 metros de altura que era guiado por hombres y mujeres vestidos como Mickey y Minnie. En aquellos tiempos, el desfile era conocido como el Macy's Santa Claus Parade. Número 30. En 1935, Mickey fue el primer personaje de caricatura en encabezar este famoso desfile. Esa ocasión medía casi 17 metros. Número 31. La estatua de Mickey y Walt sosteniéndose de las manos fue develada en Disneyland en 1993, justo en el cumpleaños de Mickey. Una segunda estatua fue develada en el Walt Disney World Resort's Magic Kingdom en 1995. Número 32. El único corto con Mickey que ha ganado un Oscar es Land Up de 1941. De hecho, Mickey en realidad no es la estrella del corto, el cual se centra en Pluto. Número 33. Walt Disney recibió más de 26 premios de la Academia durante su carrera, 22 de ellos en competencia y los otros 4 honoríficos, y es quien más Óscares ha recibido en la historia, individualmente hablando, claro. Uno de los primeros que recibió fue un Honorary Academy Award por la creación de Mickey Mouse en 1932. Número 34. Cuando las fuerzas aliadas invadieron Normandía en el D-Day en 1944, la contraseña secreta que utilizaron los oficiales de inteligencia era Mickey Mouse. Número 35. El actor norteamericano Mickey Rooney declaró que gracias a él y a un encuentro que el actor tuvo con Walt Disney en 1920, Mickey Mouse lleva su nombre. Pero no le creemos ni tantito. Número 36. Para el 50 aniversario de Disneyland, se escondieron 50 imágenes de Mickey Mouse para que los visitantes las buscaran. Número 37. El último corto de Mickey que hizo Walt Disney fue The Simple Things en 1953. Debido a los múltiples compromisos que Walt tenía, dejó de trabajar en los cortos, pero nunca pudo retomarlos, falleciendo en 1966. Pasarían 30 años antes de que el ratoncito apareciera en otra caricatura, y esta fue Mickey's Christmas Carol en 1983, pero el siguiente corto real en el que Mickey apareció fue en Runaway Brain de 1995, lo cual significa que hubo una pausa de 42 años entre los cortos. Número 38. Aunque Walt creó a Mickey Mouse, se dice que él en realidad le tenía miedo a los ratones, aunque los encontraba como criaturitas empáticas. Número 39. La primera canción en aparecer en un filme de Disney fue Minnie's Yoo-Hoo, que apareció en el corto de Mickey's Follies. Número 40. 10 de los cortos de Mickey Mouse han sido nominados a los Oscars como Mejor Cortometraje Animado. Número 41. La inspiración de Ob Iwerks para crear un personaje de ratón fue tomada cuando Hugh Herman, quien después cofundaría Warner Brothers y Metro-Goldwyn-Mayer, dibujó ratones alrededor de una fotografía de Walt Disney. Número 42. Cuando Iwerks estaba diseñando a Mickey, compuso el personaje a partir de círculos, de manera que se simplificara la animación. Todo un visionario. Número 43. En su forma tradicional, las orejas de Mickey son
círculos perfectos sin importar hacia dónde esté mirando. Número 44. Así como las personas cambiamos a lo largo del tiempo, también los ratones. Cuando fue recién presentado al público, Mickey era un travieso antihéroe que con el tiempo se ha convertido en un personaje bien intencionado, pero no es alguien perfecto. Actualmente, Disney está trabajando en mostrar el lado aventurero de Mickey, siguiendo el estreno del videojuego Epic Mickey de 2009. Número 45. El primer largometraje de Mickey fue Fantasía y fue estrenado en 1940. El sonido surround o estereofónico hoy puede ser escuchado en todos lados, pero Fantasía fue la primera película en tenerlo y fue grabado como Fantasound, que es como se le llama a este proceso de grabación desarrollado por el estudio de Disney. Número 46. La primera aparición a color de Mickey fue para el cortometraje Parade of the Award Nominees de 1932, que fue creado para la quinta edición de los Óscares, pero nunca mostrado al público. Solo quedó en los ojos de los que asistieron físicamente a la ceremonia. Número 47. Su primera aparición a color oficial fue en la película de 1935, The Band Concert. Número 48. Cuando Minnie describió al ratón de sus sueños, dijo: "Cuando él entre a una habitación, todo se iluminará y yo escucharé música. Él me traerá flores y hará que se mueva el piso, pero sabré que es el indicado cuando me haga reír". Bueno, pues ya todos sabemos que el ratón de sus sueños es Mickey, así que podemos tomar esta descripción como una muestra de la relación que tienen. Ay, ¿cómo me gustaría encontrarme un Mickey en la vida real? Número 49. Quizás Minnie no sea una princesa oficial de Disney, pero eso qué importa cuando tiene un marido como Mickey que dice cosas como: "Dios, Minnie, siempre ha sido una princesa para mí". Y esto, de hecho, es algo que le dijo una vez. ¿A poco no es súper adorable? Número 50. El ratón Mortimer, el rival de Mickey, de hecho, es el ex de Minnie. ¿Sí que esquivó una bala al deshacerse de él? ¿No? Número 51. Los primeros dos cortos de Mickey costaron alrededor de $2,500, pero si consideramos la inflación, cada corto habría salido como en $35,000, casi $700,000 pesos mexicanos. Número 52. Un artículo de Mickey Mouse que es muy popular y se sigue vendiendo hasta hoy son los relojes de mano. El primero fue hecho en 1933 por la compañía Ingersoll Waterbury. El costo original de estos relojes fue de $3.75 y se terminaron vendiendo por $2.75. Siguiendo la teoría previamente mencionada de la inflación, costarían algo así como $38. Pero imagínense lo que costará un original hoy en día. Uf, a buscar en el baúl de los abuelos. Número 53. Steamboat Willie fue una de las primeras caricaturas que incluyeran audio sincronizado. Y Walt decidió hacerlo después de que vio The Jazz Singer, la película musical norteamericana de 1927. Número 54. En 1935, a Walt Disney se le otorgó una medalla de la Liga de las Naciones debido a que Mickey Mouse se había convertido en un símbolo internacional de la buena voluntad. Número 55. Walt Disney lanzó el programa de televisión de The Mickey Mouse Club en 1950, en el que diferentes niños llamado Mouseketeers estelarizarían cada semana. Muchas de las grandes estrellas de hoy en día como Britney Spears, Justin Timberlake y Christina Aguilera alguna vez fueron Mouseketeers. Número 56. Steamboat Willie se estrenó en el Colony Theater de Nueva York. Número 57. El primer libro de Mickey Mouse que fue publicado se llama The Mickey Mouse Book y se publicó en 1930 por la editorial Vivo Lang. Una copia original de este libro fue vendida por internet en poquito menos de $6,000. Número 58. Mickey Mouse es quien oficialmente da la bienvenida a la gente en los parques de Disneyland y Walt Disney World. Número 59. En diferentes países se le conoce a Mickey Mouse con otros nombres, por ejemplo, Topolino en Italia, Milaushu en China, Miska Mickey en Polonia y Peliucas Mickeys en Lituania. En náhuatl, sí, escucharon bien, en náhuatl se le llama Kimichin Mickey. Número 60. Cuando el creador de los Muppets, Jim Henson, murió en 1990, Disney lanzó una conmovedora ilustración donde Mickey Mouse da consuelo a la rana René. Número 61. La venta de los productos del merchandise de Mickey Mouse forman el 40% del ingreso de la división del Consumer Products de la empresa de Disney. Número 62. La primera aparición de Minnie al lado de Mickey fue en el corto de 1929 titulado The Barn Dance, donde él se amarra unos globos en sus shorts para poder bailar con ella sin pisarle los pies. Yo solo voy a decir que cuando uno se pone globos en los pantalones, es amor de verdad.
número 63. La primera vez que Mickey se refiere a Minnie como su novia es en el corto de 1929, Mickey's Follies. Él canta una canción que dice algo así como: ya tengo un amor y es mi pequeña Minnie Mouse. Número 64. Cuando fue creado, Mickey no usaba los icónicos guantes blancos que hoy en día son su sello. En el primer corto donde podemos ver los guantes es en The Opry House, estrenado en 1929. Número 65. Mickey Mouse tiene dos sobrinos llamados Morty y Ferdy Fieldmouse, cuya mamá es la hermana de Mickey y se llama Amelia Fieldmouse. Número 66. Como ya les mencioné, uno de los personajes más famosos de Mickey es el de aprendiz de brujo de fantasía. ¿Pero acaso sabían que ese personaje casi fue interpretado por Tontín? ¡Sí! ¡El de Blancanieves! Número 67. Mickey no solo actúa, ¡también canta! En 1979, Mickey lanzó un disco llamado Mickey Mouse Disco, que obtuvo un disco doble de platino, y fue el primer álbum infantil en vender tantas copias. Número 68. El cambio al estilo físico actual de Mickey Mouse se dio en 1939 con el estreno de la caricatura The Pointer. Número 69. Mickey es uno de los personajes más amigables con los niños que uno se pudiera imaginar, pero esto no siempre fue así. En un cómic, un poco... pues rarito, de 1930, Mickey sospecha que Minnie lo engaña con otro e intenta quitarse la vida varias veces. Este dato en verdad que me sorprendió. Número 70. ¿Quieren otro dato del pasado políticamente incorrecto de Mickey? En el corto de 1933, Mickey's Miller Drummer, Mickey y sus amigos actúan la obra centrada en la esclavitud Uncle Tom's Cabin. ¿Qué es lo que era diferente? Que Mickey sale con su carita pintada de negro. Número 71. En 1936, una película de propaganda japonesa utilizó a Mickey Mouse para representar al oeste invadiendo a Japón. Número 72. Mickey nació después de que Walt Disney perdió los derechos de Oswald, el conejo afortunado. Creado para Universal por Ob Iwerks y Walt Disney, Oswald rápidamente se convirtió en un personaje muy popular, pero hubo unos cuantos roces con la empresa que provocaron su pérdida. Número 73. Finalmente, Disney recuperó su conejo afortunado en febrero de 2006, y Universal lo intercambió por un comentarista de deportes. El trato consistía en que Al Michaels podría dejar su contrato con la ABC y unirse al Saturday Night Football de NBC a cambio del regreso de Oswald a Disney. Desde entonces, Oswald ha aparecido en los videojuegos de Epic Mickey como el hermano de Mickey. ¿El hermano de Mickey? ¿Un conejo con un ratón? Ay, ese papá de Mickey era medio loquillo. Número 74. ¿Se han preguntado por qué Mickey y sus amigos usan guantes? Esto es para que podamos ver siempre dónde están sus manos y que no se encimen en sus cuerpos. Ya saben, por aquello del 2D. Número 75. Ha habido rumores de que Mickey Mouse forme parte del dominio público una vez que su copyright o los derechos de autor se venzan. ¡Pero por Dios! ¡Estamos hablando de Disney! Ellos tienen absolutamente todo bajo control, ya que no solo estamos hablando del copyright, sino que es una marca registrada, lo cual significa que mientras Disney lo siga usando, nosotros no podremos hacerlo. Lo cual posiblemente, pues, será para toda la vida. Número 76. Mickey Mouse es un personaje popular que se escribe en las papeletas para votar de Estados Unidos y de otros países. Ya saben, en julio primero, ¿por quién pueden votar? Número 77. No obstante, en Suecia sería mucho más factible que el Pato Donald ganara alguna elección. En 2006, el partido del Pato Donald se colocó en el lugar 21 de 40 que estaban postulados. ¡Qué locura, ¿no? Número 78. A pesar de lo adorable que es Mickey Mouse, ha sido vetado de varios lugares, entre ellos Alemania e Irán, pero muchos de estos vetos se debieron a cortos específicos, cómics o ciertos periodos un poquito oscuros de su historia. Pero no se preocupen, no tengan miedo en ir a estos lugares usando unas orejitas de Mickey. Número 79. En 1935, Mickey Mouse fue vetado por el gobierno de Rumania porque pensaban que probablemente los niños temerían a un ratón de más de 3 metros. Número 80. Después de que Mickey fue vetado de las licorerías de Seattle en 1993, un ejecutivo de Disney declaró que Mickey no bebía alcohol. Número 81. En 1934, Mickey Mouse obtuvo su propio apartado en la Enciclopedia Británica. Número 82. Después del ataque a Pearl Harbor en 1941, el gobierno temía otro ataque, por lo que distribuyó máscaras de gas en Hawái. Solo había disponibles máscaras para adultos, y además de que no le quedaban a los niños, también provocaban miedo. Pero para resolver el problema, se crearon máscaras de gas de Mickey
Mickey Mouse. Afortunadamente, nunca se tuvieron que usar. Número 83. Existe el rumor de que en los inicios de Disney Studios se creó un corto solo para los ojos de mayores de edad, por no llamarle de otra manera, y que fue creado por dos empleados y se mostró en una fiesta del staff. Pues total, Walt estaba cotorreando con el resto de la gente y subió al escenario e invitó a los creadores del corto a subir al escenario. En ese momento, Walt los despidió y se encargó de que el corto fuera destruido. ¡Ah, qué bromitas de los animadores, eh! Número 84. El escritor Harlan Ellison alguna vez trabajó en Disney por 4 horas. Ha escrito y contado que su primer día de trabajo se presentó y a la hora de la comida estuvo bromeando sobre hacer una porno de Disney mientras hacía una excelente imitación de Mickey Mouse. Total, termina la comida y al regresar a su oficina se encontró con un papelito que decía: en Disney nadie se mete con el ratón. Pero imaginen que ese se mete fue con palabras mucho más altisonantes. Las palabras originales fueron: at Disney, nobody fucks with the mouse. Número 85. Dos de los personajes de caricatura más famosos de todos los tiempos al mismo tiempo. Sí, Mickey Mouse y Bugs Bunny tuvieron una única aparición juntos en la película de 1988, ¿Quién engañó a Roger Rabbit? Esto fue logrado gracias a las influencias del productor Steven Spielberg. Número 86. La última aparición de Mickey en blanco y negro fue en el corto Mickey's Kangaroo, que de hecho fue estrenado 2 meses después de su primera aparición a color. Número 87. Mickey's Twice Upon a Christmas de 2004 es la secuela de Mickey's Once Upon a Christmas de 1991 y es la primera película CGI del ratón. Número 88. La Mickey Mouse Magazine fue creada por Kay Kamen en enero de 1933 y tuvo 60 números. Número 89. El 19 de noviembre de 1978 salió al aire un especial de televisión celebrando el cumpleaños 50 de Mickey. En él participaron importantes personajes como el expresidente norteamericano Gerald Ford y otros famosos personajes como Billy Graham, Lawrence Welk, Willie Nelson, Gene Kelly, Roy Rogers y Dale Evans, Edgar Bergen, Jodie Foster, Goldie Hawn, Eva Gabor, Anne Bancroft, Joanne Worley y Burt Reynolds. Número 90. En 1933, Mickey recibió más de 800.000 cartas escritas por sus fans, mucho más que cualquier estrella de Hollywood. Número 91. En el corto Symphony Hour, así como en el episodio Mickey and the Culture Clash de la serie The House of Mouse, se menciona que el nombre completo de Mickey es Michael Mouse. Y ahora que lo pienso, creo que debería de ser Field Mouse. Número 92. Por otro lado, en el cómic francés La Planète de Cerveau, se menciona que el nombre completo de Mickey es Michael Theodore Mouse. Número 93. En los parques y en los resorts de Walt Disney, los cast members, como se les llaman los miembros del staff, se refieren a Mickey como The Boss, o bueno, el jefe, o Mr. Mouse. Número 94. El número de playeras con la imagen de Mickey y otros personajes de Disney que se venden cada año podrían vestir literalmente a toda la población del estado de Montana en Estados Unidos. Número 95. Si acomodaras todas las orejas de Mickey que se venden cada año en Disney, una tras otra, alcanzarían una longitud de más de 280 kilómetros. Número 96. Se venden tantas orejas que podrías ponerle una a cada persona que habita Orange County en Florida. Número 97. Mickey se debería cuidar la espalda. No obstante, el hecho de que la mascota de Disney es un ratón, Disneyland da techo a más de 200 gatos que ayudan a mantener lejos a las ratas y ratones. Número 98. Justin Bieber fue vetado de Disneyland por pegarle en la entrepierna a Mickey Mouse. ¿Qué le pasa? Alguien debería enseñarle modales a ese tipo. Número 99. Alguna vez la esposa de Walt, Lillian, declaró que Walt y Mickey crecieron y maduraron juntos y que reflejaban sus personalidades el uno en el otro. Número 100. Si estás por ver Frozen de nuevo, checa este dato. Cuando Anna entra a la tienda donde conoce a Kristoff, hay un muñeco de Mickey Mouse escondido en una de las repisas. Número 101. Aquellos que son fans de la serie de Once Upon a Time, pongan atención. Figuras de Mickey y Minnie han hecho apariciones en el show, incluyendo dentro de la casa de empeños de Mr. Gold. Número 102. El reconocido artista pop Andy Warhol creó un retrato de Mickey titulado The Art of Mickey Mouse. Número 103. Se ha comentado que Mickey fue inspirado en un ratón que Walt Disney casi domó en el estudio Laugh-O-Gram y al cual alimentaba con migajas de pan. Número 104. Una de las frases más conocidas de Walt Disney es: solo espero que nunca perdamos de vista algo. Y eso es que todo
empezó por un ratón. Número 105. Mickey Mouse tiene una mascota. ¿Sí saben quién es? ¡Es Pluto! Aunque un poco extraño que un ratón tenga un perro por mascota, ¿no? Número 106. Cuando Rajá de Aladín se transforma de nuevo en tigre, por un segundito, su cara se convierte en la de Mickey. Número 107. En la serie de anime japonesa Stitch, basada en Lilo y Stitch, los Mickeys ocultos son gags recurrentes. Muchas gracias por haberme acompañado en este recorrido de los 107 datos de quién es mi personaje animado favorito de la vida. ¡Mickey Mouse! Espero lo hayan disfrutado tanto como yo. No olviden compartir este video con sus amigos y háganos saber qué otros 107 datos les gustaría conocer. Nos vemos en la próxima. Y no olvides que Atomo Network es nuestra casa de la animación.